forma muy correcta y muy cortés le dije que eso es competencia mía. La plata viene de FIFA y de CONCACAF, viene con nombre y apellidos. Hubo partidos que fueron amañados. Incluso gente que está trabajando en la federación. Yo te puedo responder. Me llama la atención que usted responda a esto porque... Yo me he tenido que enfrentar a eso dos veces. Y sanciona a jugadores. Y mensajes que yo tengo en mi teléfono de jugadores. Y jugadores que últimamente no he llamado. A llorar y me contó absolutamente todo. Estando concentrado otra vez con la selección mayor en la escuela de talentos, un jugador me llama: quiero hablar con usted, profesor. Bueno, ok. Y me lleva a la cocina, al comedor. Y allí me empieza a decir: ¿usted qué es lo que quiere? ¿Cómo que es lo que quiero? ¿Qué quiere? ¿Clasificar a la Copa de Oro? Digo, pues claro, pues ese es el objetivo. Cuando vine aquí, ese era el objetivo, porque ya había clasificado una vez Nicaragua a la Copa de Oro, que aprovecho para decir, y lo voy a decir ya, porque durante 5 años lo he callado, pues ya lo ha confirmado FIFA, lo voy a decir. El 2-0 de que se ganó a Guatemala, fue Guatemala la que amañó el partido. O sea, no tiene nada que ver Nicaragua ahí, pero... Guatemala fue la que se dejó ganar por 2-0, por eso se clasificó a la Copa de Oro. Repito, no tiene nada que ver ahí Nicaragua, fue Guatemala. Bien, pues este jugador me dice: ¿qué quiere, clasificar a la Copa de Oro? Pues claro, ese es el objetivo, que para lo que estamos aquí, para clasificar a la Copa de Oro. Ya se ha clasificado una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese es lo que, no se preocupe, ya está hablado con El Salvador, le vamos a ganar 1-0, y ahora se está intentando hablar con Belice para ver si le podemos ganar por 4-0, ya está. Digo, pero ¿qué me está diciendo? No, no se preocupe usted, esto es un grupo de gente de Singapur, usted no hable con nadie, no se preocupe, tal y que cual, sobre todo no hable con nadie, ni hable con Chaparro en aquel entonces era mi asistente, Mauricio Cruz, no diga nada, tal. Pero claro, yo salí de ahí, pues como sonámbulo, no entendía nada, no sabía nada. Automáticamente habló con Chaparro, digo: vente para mi casa. Nos fuimos a mi casa, se lo conté y le dije: vamos a hablar, hay que llamar a don Julio inmediatamente. Entonces era el presidente, pues, y si lo comentamos a don Julio. Y yo lo que vi cuando hablé con don Julio, que ellos ya tenían una investigación abierta, me dio esa impresión a mí, que ya tenían una investigación abierta por otros. Por otro lado, les había llegado la información por otro lado. Me dijo que averiguara lo que pudiera y que lo escribiera y lo pasara a la federación. Yo hablé después con un jugador de mi confianza. Yo creía que era de mi confianza. Y ese jugador, en mi casa, se echó a llorar y me contó absolutamente todo. Los que habían sido, los 7 que habían sido, a los que yo llamé los 7 magníficos, lo que les habían pagado, cómo había sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y me contó absolutamente todo. A partir de ahí, pues hubo un cambio en la selección, porque yo, mi ética, mi moral, no me permite llamar a esos jugadores que supuestamente pues han vendido un partido y han vendido una camiseta nacional. Y eso es lo que hice. Me dirá usted: ¿y por qué no contó todo esto? Entonces, pues por dos razones. Primero, por respetar un poquito a la federación, la imagen de la federación, respetar un poco la camiseta nacional. Y segundo, pues por respetar también a esos jugadores que supuestamente habían cometido tan grave error. Yo soy una persona muy escrupulosa con las libertades individuales. Para mí los derechos individuales son intocables. Uno de los derechos fundamentales, inviolable, es la presunción de inocencia. Entonces yo quería proteger también un poco a esos jugadores. Yo no podía convocarlos por un asunto moral, un asunto ético, pero tampoco quería, hasta que no se demostrara lo contrario, pues quería hablar y perjudicar la imagen y el honor de esos jugadores cuando creo que tienen derecho a esa presunción de inocencia. Bueno, se hicieron las investigaciones y al final, pues todos sabéis, hubo un sancionado que fue Collado, que Collado no era de los jugadores, pero Collado había sido el que parece ser que había organizado todo, parece ser que llegó al hotel ahí en Miami, yo ni me enteré, sí que me enteré que de repente 7 jugadores desaparecieron y que al cabo de un tiempo aparecieron
Bueno, se me dijo que habían estado en una habitación hablando, platicando, con unas chavalas, bueno, esas son las excusas que se me dio, y al final pues me enteré lo que fue, como ya te acabo de comentar. Pero ¿cómo es posible que usted, estando a cargo de una selección nacional, teniendo un cuerpo técnico a cargo de una selección nacional, no tuviesen la capacidad de percatarse de que había alguien extraño, que había alguien que era anómalo a la, pues, a la convocatoria que estaba presente con constancia? Bueno, hay que tener en cuenta que los hoteles que vamos con la selección mayor son hoteles 4 o 5 estrellas, y ese que estábamos en Miami era de 5 estrellas, son hoteles muy grandes que entra mucha gente. Si es un hotelito más pequeño, pues enseguida te conoces los que estás, pero si es un hotel muy grande, un hotel de 5 estrellas, que entra constantemente gente que no conoces. Los jugadores están en sus cuartos, entonces lo que hicieron es, esos 7, ir al cuarto de uno. Eso, no estás allí en el pasillo, en el corredor de las habitaciones para vigilarlos y verlos. Pues yo estaba en mi cuarto, había momentos que yo estaba en mi cuarto, había momentos que estaba en el lobby, había momentos que salía afuera para fumarme algún cigarrito, etcétera, etcétera. No estás ahí en el corredor de las habitaciones controlando a los jugadores. Y lo que hicieron pues es entrar este tal Collado, no sé por dónde entró, yo es que ni lo conocía. Mauricio sí que lo conocía, pero no lo vio. Yo no sé si entró por la puerta principal o entró por una puerta trasera, yo no lo sé. El caso que parece ser que entró, subió y estuvo reunidos con estos en una de las habitaciones. ¿Confrontó usted alguna vez a estos 7 jugadores? No, yo hablé con uno de ellos, que creía que era de mi confianza, se me echó a llorar, me contó todo, me dijo pues que había caído, tal, yo lo quise exculpar, no se dejó exculpar. Y bueno, ahí supe todo lo que habían cobrado y quiénes eran. Ese fue el primer partido. Ese fue el primer partido. Luego hay otro partido. Y luego el otro que se dijo, se ha hablado, se ha insinuado y ya ha ratificado FIFA que ese partido fue amañado, fue el 5-1 de Panamá, de los clasificatorios al Mundial. Que lo pactado era 5-0, pero Daniel Reyes, el pollo, les marcó un gol. Y ahí, pues bueno, fue problema para los que habían intervenido en el amaño de partido, porque lo pactado parece ser que era 5-0. Usted mismo me ha contado muchas veces que usted fue a ese partido y que fue a varios medios de comunicación, televisión y radio, y que allí ya todo el mundo manejaba, siempre le decían a usted que íbamos a perder por 5-0. Usted lo recuerda ahora. Pues eso era lo pactado. Al final fue 5-1 por el gol que hizo Daniel Reyes. ¿En qué momento se entera usted, en qué momento se entera Enrique Llena de que el partido en Panamá, el partido que se pierde 5-1, es un partido que fue arreglado, un partido amañado? Pues tener la confirmación absoluta al 100%, pues cuando lo ratificó FIFA, cuando me lo dijo FIFA. Pero yo ya lo sabía anteriormente, pues no recuerdo, pero puede hacer, pues habría que mirar las convocatorias, pero igual hace pues como 5 o 6 meses que yo ya tenía la certeza de que así había sido. Entonces, luego del partido contra Panamá, hay una nueva modificación en cuanto a sus procesos de convocatoria. Bueno, después del partido de Panamá no, porque no me enteré entonces. Estoy diciendo que me enteré hace como 5 o 6 meses, desde este momento. ¿Me explico? De esto, del partido este del 5-1 de Panamá. Entonces, a partir de que me entero, sí, que tomo medidas y no convoco a los jugadores que se me dice que están implicados. Se habló de 7 jugadores en el partido que se pierde contra Guatemala. ¿Cuántos jugadores se manejan y están involucrados? 5, lo que se maneja y lo maneja FIFA. Y este investigador de FIFA o este hombre de FIFA que vino, pues no sé si una semana antes de las elecciones o 2 semanas antes de las elecciones, vino, está manejando 5 jugadores. Esos 5 jugadores, don Enrique, más 7, son jugadores que están siendo investigados, son jugadores... ¿Qué pasa con estos jugadores? ¿Son jugadores que están en actividad? Mira, tú también sabes, porque también se sabe aquí, también se ha dicho aquí, yo también soy profesional de la investigación, yo tengo una diplomatura de investigación privada, pues sabes que yo tenía una agencia de detectives y que no pasa nada y se puede decir. Lo que no se puede quitar crédito o desprestigiar a un entrenador porque tenga otra diplomatura o tenga otra profesión. Yo creo que todos los técnicos tienen otra profesión, ¿no? Entonces, yo puedo saber, una investigación se lleva muy reservada y no hay que dar información, que es otra de las cosas por las que yo siempre callaba.
Primero, pues por lo que te he dicho antes, aguantando durante 5 años las bofetadas que me daban todos ustedes, las críticas que yo recibía, preguntando y preguntando y preguntando, cuando yo sabía que ustedes sabían por qué no convocaba a una serie de jugadores. Pues yo prefería callar para no entorpecer una investigación, primero, y segundo, pues por lo que he dicho antes, para mantener, preservar la presunción de inocencia y salvaguardar un poquito a esos jugadores. ¿Ha faltado beligerancia de parte de la federación en buscar, en perseguir, de conseguir pruebas? Porque El Salvador aparece y sanciona a jugadores. Guatemala sanciona a jugadores de por vida. Y en Nicaragua solamente se castiga a uno. Correcto. Una federación, como puedes comprender, no es una agencia de investigación. Una federación no sabe investigar, porque no es su cometido. Aquí ya se consiguió pruebas contra uno y ya se le sancionó, ratificó la sanción FIFA. Yo tampoco. Yo recuerdo una vez, un general de la policía me dijo que investigara. Yo dije, no, yo no soy lo que tengo que investigar, yo soy técnico, investigue usted que es policía. ¿Me explico? Entonces, no es competencia ni de la federación ni mía. Claro, aquí en Nicaragua, a día de hoy, no es delito. Eso pasó, esos problemas pasaron en muchos países. Y a otros países como España ya cambiaron la ley hace años para que fuera considerado delito, y tengo noticias de que aquí se quiere hacer una ley que sea considerado eso delito. Pero con la comparación que me haces de El Salvador y de Guatemala, el problema, y perdóname, algunos van a decir que siempre he hecho las culpas a la prensa, yo nunca he echado la culpa a la prensa de lo que no creo que tenga culpa, de perder partidos o de no ganar partidos, yo eso nunca le he echado la culpa a la prensa, que dicen que si yo echaba la culpa a la prensa, no. Yo de los resultados no he echado nunca la culpa a la prensa. Pero en este caso sí que tengo que culpar un poco a la prensa, a los medios de comunicación, me refiero, en general aquí en Nicaragua. Cuando en El Salvador fueron los medios de comunicación los que destaparon todo y los que investigaron a fondo y se descubrió todo el pastel, fueron los medios de comunicación. Aquí en Nicaragua, ¿qué se ha hecho a ese respecto? Atacar y criticar al técnico que no convocaba a unas personas que habían estado implicadas, al parecer, presuntamente, en amaños de partidos. En vez de los medios de comunicación ponerse las pilas, y después cuando, sabiendo lo que había pasado en El Salvador y en Guatemala, coño, pues a ver, vamos a investigar, no. ¿Qué hacían? Darle palos a Enrique Llena. Porque, claro, ya he dicho, Enrique Llena no decía las cosas claras y ya he dicho por qué. Pero yo sé que la mayoría de los medios de comunicación sabían por qué Enrique Llena no llamaba a una serie de jugadores a los que siempre me preguntaban los medios de comunicación. Lo sabían, me consta, porque habían hablado con colegas del Salvador, habían hablado entre ellos y yo había hablado en privado con ellos. ¿Me explico? Y ellos lo sabían. Pues en vez de hacer comisión en El Salvador o en Guatemala, ponerse al servicio de la moral, de la ética, de lo que está bien investigar, pues no, le daban palos a Enrique Llena por no convocar a unos jugadores que habían estado supuestamente implicados en amaños de partidos. Después de que usted conoció, después de que usted se dio cuenta sobre esta situación anómala, que un jugador se acercó y le conversó sobre la posibilidad de arreglar una nueva clasificación a Copa Oro. Sí, me comentó que ya se había hecho, me comentó él, que ya se había hecho, en el partido Nicaragua-Guatemala, en el que ahí Nicaragua no tenía nada que ver, pero que Guatemala se había vendido, el 2-0, que lo habían hecho en la Copa de Oro, etcétera, etcétera, que no me preocupara y que no hablara nada. Ahí fue cuando yo me quedé, pues, alucinado. Usted fue y conversó con el que en ese momento era presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, el señor Julio Rocha, y usted... ¿Qué sentimiento obtuvo de esa conversación? ¿Se sintió respaldado? Absolutamente, absolutamente. Y tengo que decir que el presidente don Julio Rocha estaba en mi misma sintonía. O sea, hacer una investigación, pero que tuviéramos cuidado de que no se perjudicara a nadie hasta que no hubiera pruebas. Que no pudiéramos romper, violar esa presunción de inocencia. Pero estaba firme. Para combatirlo, para castigar a los culpables, y cuando pudo conseguir pruebas contra alguien, pues lo sancionó, como es normal, elevó a FIFA y FIFA ratificó la sanción a nivel internacional. Entonces, absolutamente, en consonancia conmigo, absolutamente de acuerdo de que no se podía permitir eso bajo ningún concepto, por ética, por moral, por patriotismo
y por el fútbol en general no se podía permitir, pero que había que tener mucho cuidado para no violar la presunción de inocencia. Con la transición y la partida de don Julio Rocha hacia Panamá y la transición interina de don Rolando como presidente de la federación, ¿hubo algún cambio en cuanto al manejo, al trato que se le dio a este tema? Al contrario, estaba en la misma sintonía, don Rolando estaba en la misma sintonía. En la misma sintonía de que eso no se podía permitir y de que había que ir con mucho cuidado y de que había que velar. Con la diferencia de que ahora ya, en tiempos de don Rolando, ya se había concienciado absolutamente FIFA y CONCACAF y ya cada vez que salíamos se nos daba charlas a todos los seleccionados sobre este respecto del tema de amaños de partidos. ¿Tuvo la oportunidad de conversar sobre este mismo particular con el nuevo presidente de la federación, con don Jacinto, y el trato fue el mismo, se mantuvo la misma sintonía o cambió? Bueno, yo no sé si don Jacinto no está al corriente de las cosas, lo cual me extraña. Si no está al corriente de las cosas, pues mal, porque siendo el presidente, pues tiene que estar al corriente absolutamente de todo. Y si está y hace, pues insinúa o tal, que porque no se convoca, pues peor. Yo te puedo responder y te puedo decir por qué he decidido no continuar aquí. Enrique Llena, todo hay que decirlo, Enrique Llena, ya hemos hablado antes que no ha sido destituido, que ha sido una rescisión de mutuo acuerdo. Enrique Llena se marchó 5 minutos antes de que lo corrieran. O sea, eso es así. Pero fui yo el que dio el paso adelante a hablar con el nuevo presidente, don Jacinto, y decirle que así no podía continuar y que no estaba interesado en continuar, que mirara a ver. Bueno, primero, la primera razón... porque él ya había dicho públicamente y precisamente en vuestro medio, en Futbolnica, que él no estaba de acuerdo con los resultados de Enrique Llena, pero que iba a mirar el contrato y tal. Luego, si yo tengo un presidente que no está de acuerdo conmigo, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? Entonces, eso se lo dije, y le dije también que si ya no contaba conmigo después renovarme, pues que lo mejor sería que llegáramos a un acuerdo, que marchara y que empezaría a trabajar el nuevo seleccionador de cara a los compromisos oficiales que van a venir el año que viene, que son los clasificatorios al Mundial de Rusia. Bueno, entonces ahí empezamos a hablar. Esa es una de las razones. Otra de las razones, se me pide la convocatoria para este partido contra El Salvador, doy la convocatoria y se me cuestiona esa convocatoria preguntándome por 3 jugadores. Y bueno, yo ya le contesté en la serie de correos, pues mire usted, es que de forma muy correcta y muy cortés le dije que eso es competencia mía, que no es competencia de él, que lo podré escuchar su opinión, pero fuera del ámbito institucional, simplemente tomando un café como camaradas, como hombres de fútbol, pero no de una forma institucional pidiéndome por correo explicaciones por qué no están 3 jugadores. Entonces todo eso yo no lo voy a aceptar. Yo como técnico, primero por ética profesional, yo no puedo aceptar que a mí me hablen, me impongan a un jugador. O que me impongan a un jugador o me impongan que no esté un jugador. Eso yo por ética profesional no lo puedo aceptar. Aprovecho para indicar a todos los técnicos de aquí que eso también es una parte del profesionalismo y de la profesionalidad. Y segundo, ¿por qué no lo puedo aceptar? Porque viola la cláusula 4 de mi contrato, que como usted sabe, esa cláusula dice que la elección de jugadores, la elección de los 11 que van a jugar, la elección del sistema de juego, la convocatoria, etcétera, es responsabilidad exclusiva del contratado, es decir, de este señor. Entonces yo vi ya esas cosas a la primera de cambio y digo, yo aquí no puedo continuar. Entonces entablamos las conversaciones con el nuevo presidente, don Jacinto, y bueno, hasta que culminó pues con la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Me llama la atención que usted responda a esto porque yo le preguntaba si don Jacinto había mantenido la misma sintonía que el presidente Rocha y el presidente López. Pues al momento de consultarle... Lo primero, claro, hay que tener en cuenta que yo con don Jacinto he estado muy poco. O sea, ha sido nombrado recientemente, todavía no hace un mes, ¿no? O está haciendo ahora un mes que ha sido electo. Entonces, tampoco he tenido mucho roce con él, pero sí que a la primera de cambio, entre esos jugadores que me pidió explicaciones que por qué no estaban, de esos 3, 2 que me pedía explicaciones de por qué no estaban, son 2 de los que están en un proceso
en un proceso de investigación por parte de FIFA, en un proceso abierto, me explico. Entonces digo que él puede decir, es que yo no, él no lo sabía. Bueno, yo creo, yo sé que sí que lo sabía, pero yo creo que sí que lo sabía. Pero si no lo sabía, mal, porque el presidente tiene que estar al corriente de todo y más de esos temas, lógicamente. Y otra de las razones por las que no me apetecía estar ahora ya aquí en esta en la federación, pues porque uno de los que está ahí en la federación es un presidente departamental, bueno, Marvin Thompson, presidente departamental de Puerto Cabeza, que cuando hicimos la convocatoria para estas sub-20 pasadas, al no llamar a ninguno de su departamento, de Puerto Cabezas, además una decisión consensuada con todo el cuerpo técnico, o sea que la sub-20 no la elegí yo, la elegimos entre todos los miembros del cuerpo técnico, y les puedes preguntar a ellos, les puedes preguntar a Javier Londoño. Bueno, pues cuando coincidió que no había nadie de Puerto Cabeza, pues se permitió el lujo de empezar a enviar mensajes a varios miembros federativos y a mí, diciendo que si esto no podía ser, que si estos técnicos son racistas, que lo va a llevar a la Asamblea General, o sea, presionando porque no habíamos llamado a nadie de Puerto Cabeza. Entonces yo con personas así, pues no quiero trabajar, no quiero estar a su lado. Esa es otra de las razones por las que decidí tomar la decisión de arreglarnos, de negociar, de solucionar y de rescindir el contrato. Don Jacinto públicamente ha expresado que el presidente López realizó un incremento salarial para usted de manera unilateral. ¿Qué puede decir sobre este respecto? Pues yo lo que puedo decir que el contrato, el primer contrato mío, lo hice con el presidente, con don Julio Rocha, y lo firmó el presidente don Julio Rocha, que es lo que se hace en Nicaragua, en España y en todos los lados. Tiene poder ejecutivo para eso el presidente de la federación. Es un poder que tiene, que emana ya de las asambleas y del ejecutivo. Le emana ese poder. La primera renovación, hay que recordar que yo vine en el 15 de enero del 2010 por 15 meses. Luego se me renovó un año. Luego se me renovó 2 años. Todos estos contratos, todas estas renovaciones las firmó el presidente, en aquel entonces don Julio Rocha, y yo. Siempre de manera unilateral. Bilateral. El presidente y el contratado, que es Enrique Llena. Y en este adendum, porque se hizo un adendum que llaman ustedes aquí, un anexo a ese contrato, cuando todavía no había vencido ese contrato, para ampliarlo hasta el 15 de julio del 2015, y se me aumentó el salario, porque llevaba desde el 2010 que no se me había incrementado ni un centavo. Y yo lo hablé con él, yo tenía alguna oferta, también se ha dicho que pues yo tenía alguna oferta que rechacé, porque yo estaba a gusto aquí, sabía dónde estaba, me encontraba a gusto y quería continuar con el proyecto. Y hablé con el presidente y el presidente firmó este adendum que estoy hablando, en el que se modificaban algunas cláusulas del contrato, entre ellas la del tiempo, que se alargaba hasta el 15 de julio del 2015, y se modificaba también la cuestión económica, lo que iba a percibir, y eso lo firmó también solo el presidente, en ese momento, don Rolando López Sanders, y el contratado, que es Enrique Llena. Igualito que ahora, cuando se ha rescindido el contrato, no lo ha rescindido la Asamblea ni el Ejecutivo, lo ha rescindido el presidente actual, Jacinto Reyes, y el contratado, Enrique Llena. Y ha firmado Jacinto Reyes como presidente y Enrique Llena como contratado. Mucha gente dice que el aumento de sueldo no era justo porque los resultados nunca llegaron. Vamos a ver, es que eso de justo o injusto es tan... Yo puedo rebatirlo de la siguiente forma. Y bueno, tampoco te iba a decir que yo considero que no es justo, no, porque si yo he firmado es porque considero que era justo. Vamos a ver, te iba a decir, te lo he dicho antes, yo estoy convencido, sin tener los datos, ya lo he dicho antes, pero estoy convencido que quizás el seleccionador nacional menos pagado del mundo es Enrique Llena. Es que el mundo del fútbol es otra historia, es que es un dinero que viene de FIFA, viene de unas entidades privadas, ¿me explico? Entonces, tú sabes cómo lo normal en un técnico, en un seleccionador nacional, bueno, habría que decirle a algunos compañeros tuyos, yo me acuerdo de una periodista aquí en el 2010, la tal Loani Picado, ¿no? Por cierto, ¿qué se ha hecho?
No sé dónde está. Bueno, la lo han picado, pues hablaba que si yo era detective, que si yo no era técnico, estuvo investigando. Pues yo tengo la máxima titulación que puede haber a nivel mundial, que es UEFA Pro. UEFA Pro, la máxima que puede haber a nivel mundial. Entonces, pues lo lógico es un técnico, un seleccionador nacional con esa titulación, pues lo normal, lo habitual, es $1,000,000 anuales, brutos. Pon $500,000 anuales netos, libres de impuestos. Eso es lo habitual, lo normal. Habla con cualquier seleccionador, el de Costa Rica, el de El Salvador, el tal. Yo no sé lo que debe estar cobrando mi compatriota Albert Roca ahí en El Salvador, pero bueno, esas son las cifras normales. Entonces, yo estoy muy por debajo de las cifras normales. Si es justo o no es justo, mira, el mundo está lleno de injusticias. Porque es justo que tú puedas hacer 3 tiempos de comida al día y haya tanta gente en el mundo que no pueda hacer ni una. ¿Es justo eso? ¿Es justo que empresas de medios de comunicación tengan los medios que tienen, la Fox, la ESPN, el Marca y tal, y vosotros tengáis que sacrificaros como os sacrificáis para poder salir adelante, venir aquí para entrevistarme y tal? ¿Es justo? Pero es que el mundo, bueno, pues ya lo cambió un poquito esto nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Habló de la injusticia y gracias a él, gracias al cristianismo, pues muchas injusticias se han ido solventando. Pero no podemos vivir pensando si esto es justo o esto no es justo por lo que cobramos. Porque, repito, las injusticias están al orden del día en estos temas en todo el mundo. En el de los entrenadores, en el de los periodistas, en el de los médicos, en todos los lados. ¿Te hubiese gustado despedirse de Nicaragua, de la afición, del fútbol nacional, dirigiendo el partido del 18? Pues sí, sí. Ese partido del día 18 me tiene un, no sé cómo se dice, no me sale la palabra ahora, un choque emocional, ¿no? Porque me apetecía mucho porque iba a ser el último, ¿me explico? Entonces, estar ahí sabiendo que iba a ser el último, me apetecía mucho estar dirigiendo el último partido, despedirme de los jugadores, abrazarme a los jugadores, y si además se conseguía una victoria, pues imagínate lo que hubiera podido ser. Pero por otro lado, me preocupaba mucho dirigirlo. Te voy a decir por qué. Desde esta última Copa Centroamericana en Estados Unidos, tú sabes que se dejó de llamar, dejé de convocar a unos jugadores que prácticamente siempre venían conmigo y que coincidía que eran de Estelí. Y coincidió en estas últimas convocatorias que venían más jugadores del rival de Estelí, que es el Ferretti. Venían más. Se dieron estas dos circunstancias. Y aún te diré una tercera. Primero, que no se convocó a unos jugadores de Estelí que venían siempre, eso la fanaticada de Estelí nunca me lo perdonó. Coincidió que además había más jugadores del Ferretti, su eterno rival, su rival actual, máximo rival del Estelí es el Ferretti, pues venían más jugadores del Ferretti, eso la afición tampoco me lo perdonó. Y además había convocado por primera vez a un jugador del Walter Ferretti que no lo quieren para nada los de Estelí, que es Dani Cadena. Entonces se había creado ahí un tinglao que, bueno, yo he recibido muchas amenazas, muchos insultos y amenazas por Facebook, por todos los lados, de Estelí. Entonces me preocupaba la seguridad. Temí por mi integridad física en ese partido. Y yo lo hablé con el presidente cuando estábamos en la negociación, hablando de mi contrato y tal. Yo también hablé de ese partido porque, en principio, él quería que lo dirigiera yo. Pero yo ya le hice ver esto y le dije que yo iba a comunicar a un CAF que, por favor, que se tomaran todas las medidas de seguridad y protección hacia mi persona por esto, por esto, por esto y por esto, porque yo temía por mi integridad. Y entonces yo le dije también a don Jacinto, digo, mire, piense que si hay algún altercado en ese partido, una invasión de campo, cualquier cosa, FIFA va a sancionar a la federación. Recientemente lo hemos visto en Serbia. Entonces, al final, pues se decidió, por el bien de todos, pues que yo no lo dirigiera. La designación del profesor Londoño, sí, que llegó, incluso él lo ha dicho públicamente, por recomendación sí, suya. Sí, precisamente cuando hablé con don Jacinto sobre este tema y se llegó al final a la conclusión de que mejor no lo dirigiera yo, me preguntó que quién podría ser, tal y igual. Digo, mire, yo no sé, yo no le puedo
aconsejar a nadie. Si me piden mi opinión, pues lo lógico, lo normal, lo que se hace en todo el mundo, hacen todos los equipos, cuando cesan al técnico, provisionalmente, ¿quién se hace cargo? El segundo, ¿no? Pues el segundo, ¿quién es? Es lo de Javier Londoño. Yo le dije, pues yo iría con Javier Londoño y adelante. Y se lo aconsejé, se lo dije, y al final pues parece ser que tomaron esa decisión. El día de la conferencia de prensa, cuando se presenta la convocatoria para el 18 de noviembre, el profesor Londoño dice dos cosas que llaman la atención. Primero, que el partido se lo dedican a usted. Y segundo, da el nombre de cuatro jugadores. Y habla por primera vez. Se dice por primera vez en público y bueno, luego se dirá en esta entrevista que hay un proceso disciplinario de FIFA. Sí, pero eso ya lo sabíamos hace tiempo y sabemos más cosas, ¿no? Que lo que dijo está bien, está mal. Mire, cada uno toma las decisiones libremente que quiere. Él ha optado por decirlo, yo opté por no decirlo. Ya he explicado por qué. Porque quería proteger a esos jugadores, aunque están en un proceso, quería protegerlos. Por lo que he dicho ya en esta entrevista varias veces, porque no quiero violar ese derecho individual que tienen, que es la presunción de inocencia, y no quería que se dañara su honor. O sea que yo a esos jugadores lo que he hecho es protegerlos. Los que menos me han dejado protegerlos han sido ustedes, los periodistas, en general. No hablo de usted, ni hablo de Futbolnica. En general, son los periodistas los que no me han dejado defenderlos al preguntar siempre, insistir siempre, a sabiendas. ¿Me explico? Entonces, ellos han sido los culpables, bajo mi punto de vista, de que haya salido la cosa de madre. Yo quería protegerlos y por eso, aguantando durante 5 años lo que aguanté, preferí aguantar lo que aguanté que no decir lo que dijo el profesor Londoño. Pero, críticas hacia el profesor Londoño por lo que dijo o no dijo, yo ninguna. Cada uno es libre y cada uno se manifiesta libremente en su libertad de expresión. Él opta por decir eso, me parece perfecto, y yo opto por callar. Yo creo que mi opción también es respetable. ¿Y lo de la dedicatoria del partido? Y lo de la dedicatoria del partido se lo agradezco. Les deseo éxito, les deseo que ganen. Vamos a ver. Deseo que ganen. O sea, es que es verdad. Podría parecer pues el mundo del fútbol es muy dado a esto, ¿no? Pues la verdad es que deseo que ganen. Porque es que además, tampoco se puede colgar medallas nadie porque se haya ganado, y si se pierde tampoco se puede culpar a nadie. Hay la mayoría de los jugadores, son jugadores que yo he llamado, la mayoría, porque incluso alguno nuevo que ha llamado Javier, como Luis Peralta, tal, yo ya lo llamé, no es nuevo en la selección, yo ya lo hice debutar en la selección. Entonces son jugadores que yo me llevo muy bien. Me explico, yo te puedo enseñar mensajes que yo tengo en mi teléfono de jugadores y jugadores que últimamente no he llamado, y mensajes siempre de agradecimiento hacia mi persona. Entonces yo estoy muy contento y muy agradecido de los jugadores. Entonces yo deseo que ganen, porque además se lo dije al profesor, has dedicado ese partido a mí, procura, haz todo lo que puedas para ganar ese partido, y cuando lo hayas ganado, ves a la rueda de prensa y vuelve a decir que me lo dedicas. La última pregunta, ¿cuál quiere usted que sea el legado de Enrique Llena en el fútbol nacional? Pues simplemente un entrenador profesional, honesto. Yo me voy con la conciencia muy tranquila. Un entrenador profesional y honesto, que ha intentado enseñar, es que la palabra enseñar puede parecer un poco presuntuosa por mi parte, pero que ha intentado transmitir al fútbol nicaragüense el profesionalismo y la profesionalidad que hay en otros fútboles, por ejemplo, en fútbol en Europa, fútbol de España. Esa profesionalidad que conlleva todo, que también lo hemos hablado. Pues eso es lo que les he querido transmitir a esos jugadores. Yo creo que hoy día, después de 5 años, los jugadores son un poquito más profesionales que cuando yo llegué, y creo que algunos clubes de primera división también son más profesionales que cuando yo llegué. Puedo hablar del Walter Ferretti, puedo hablar del Real Estelí. No tiene nada que ver el Real Estelí de ahora de hace 5 años. Podríamos decir que hoy el Real Estelí o el Walter Ferretti ya son clubes profesionales, a lo que entendemos los europeos como profesionales. Entonces, ese legado, una persona, un entrenador honesto que ha venido a trabajar y a aportar algo al fútbol nicaragüense. Muchas gracias, don Enrique, y
Que le vaya muy bien a donde sea que vaya. Gracias a vosotros, sois el único medio especializado en fútbol que hay en Nicaragua. Siempre lo he dicho y siempre me habéis tenido a la disposición, siempre me habéis pedido, ahí he estado con vosotros. Y gracias por darme la oportunidad de que pueda despedirme una vez más de todo el fútbol nicaragüense, que como he dicho al principio, siempre estaré agradecido y siempre lo llevaré en el corazón. Muchas gracias.